¿Se desaceleró la curva de contagios en Pinamar? Para hacer semejante aseveración de alguna manera, debemos esperar la semana epidemiológica, que termina este sábado. Obviamente el lunes ya vamos a saber si verdaderamente los primeros dos días de esta semana, o sea, lunes y martes, vimos una notoria descenso de casos positivos. Después de los picos, esperábamos que se mantuvieran esos picos durante 2 a 3 semanas, porque es la evolución de posterior en esta pandemia. Ahora vimos que va desacelerándose, pero igualmente hasta el fin de semana que viene no podemos hacer esa aseveración. ¿Los laboratorios privados registran a nivel provincial los casos que detecten positivos? Al menos 2 de los laboratorios privados de Pinamar ya tienen los test rápidos. Esos no solamente los registran en el CISA, porque tienen clave y tienen obligación de hacerlo, son de denuncia obligatoria, sino que a su vez se comunican con nuestro equipo de seguimiento. Trasladan los datos de los pacientes cuando son positivos, y ese grupo de seguimiento, que cada vez es más grande y cada vez está más agotado por toda la por esto, ¿no? Por la cantidad de detecciones que se están haciendo, comienza a seguir a esos pacientes.